nombre es Lorenzo, soy de Yanga, Veracruz, el primer pueblo libre de América. Estudio mantenimiento industrial en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz. Me gusta mucho estudiar y el deporte, así que todas las tardes hago mi tarea y juego béisbol con mis amigos los fines de semana. Gracias a la beca Educación Media Superior Benito Juárez, pude comprar herramienta y una máquina de soldar para trabajar y mantener mi propio taller. Mi meta en la vida es ser ingeniero industrial para poder cambiarle la vida a mi familia. Sé que lo voy a lograr porque mis ganas de crecer son las que me motivan cada día. En la aplicación de estos programas que son la esencia de el proceso para la transformación de nuestro país. Por eso, entre otras cosas, somos distintos a quienes antes gobernaban el país. Ellos atendían nada más a las minorías, abandonaron al pueblo. Y cuando por marginación, por pobreza, por desatención, se optó, muchos jóvenes que se les cerraron los caminos, que optaron por la violencia, por delinquir, en vez de atender las causas, se buscaba de manera hipócrita resolver el problema con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza, con amenazas de mano dura, con cárceles, con leyes más severas. Por eso, la importancia que tienen los programas de bienestar. Como tenemos esta concepción, esta filosofía, esta doctrina, pues podemos salir adelante frente a las adversidades. En cambio, lo que decidimos fue atender primero a los pobres, atender primero a los de abajo, a los que están en la base de la pirámide poblacional. Y todo el apoyo empezó desde abajo. Pusimos el énfasis en que todos los programas sociales se aplicaran inclusive por anticipado, que se adelantaran los pagos de las pensiones para los adultos mayores. Tan es así que los adultos mayores del país, 8 millones de ancianos respetables, recibieron sus apoyos hasta para octubre. Ya nada más tenemos pendiente noviembre y diciembre. Y esto mismo hicimos con niñas y niños con discapacidad, que se les entregó también por adelantado su apoyo, y lo mismo con las becas, y lo mismo con los apoyos de otros programas sociales. Además de estos programas que van abajo, yo considero que en la actualidad, de cada 10 hogares
de México, 6 están recibiendo, cuando menos, un programa de apoyo para el bienestar. La Secretaría de Educación Pública y, de manera especial, el programa que coordina Leticia Ánimas. Estamos hablando de 11 millones de becas. Tampoco hay precedente. Nada se había hecho como esto en la historia del país. Ni la atención a los jóvenes, ni la cantidad de becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Me da mucho gusto que se vaya trabajando. Celebro de que los jóvenes tengan opciones, tengan alternativas, que no dejemos que los enganchen en los grupos de la delincuencia, que no se los lleven y que tengan oportunidades de estudio y de trabajo. Para eso es este programa, que los jóvenes no sean marginados, que no se les llame de manera despectiva ninis, que ni estudian ni trabajan, sino que conjuntamente logremos sacar adelante a todos los jóvenes de México. También mucho gusto que ya jóvenes que antes no podían abrir una cuenta bancaria, que tenían que depender de sus papás, ahora ya se redujo la edad y ya pueden ellos abrir su cuenta y recibir de manera directa su beca y sus apoyos, porque eso también es un distintivo del nuevo gobierno. Ya no se entrega nada a través de intermediarios. Ya saben lo que decía yo antes, y ahora voy a repetir, de que nada, de que yo soy de la organización de la Antorcha Mundial, yo soy del Movimiento Revolucionario Francisco Villa, yo soy de el Movimiento Estudiantil General Lázaro Cárdenas del Río, o General Heriberto Jara, porque estoy aquí en Veracruz y respeto y admiro tanto al General Heriberto Jara, y que esas organizaciones hagan las gestiones. Tenían hasta un lenguaje, decían: yo me encargo de bajar recursos. A eso se dedicaban, pero por esa gestión cobraban, y no solo eso, no le llegaba el apoyo a los que lo necesitaban, se quedaba el apoyo en el camino. Había moche, sobornos, piquete de ojo. Ya por eso no se entrega a estas organizaciones sociales de la llamada sociedad civil, los organismos o asociaciones no gubernamentales, que hasta en eso son contradictorias, porque se hacen llamar no gubernamentales y vivían de el presupuesto público, vivían del apoyo del gobierno. Ahora todo se entrega de manera directa. Yo jamás le voy a fallar al pueblo de Xalapa, al pueblo de Veracruz, al pueblo de México. Muchas gracias de todo corazón.
Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.